Hola señores, buenas tardes, bienvenido al directo de hoy. Bueno, esta es la primera vez que juego el juego. Bueno, mentira, la segunda vez, la primera vez con la beta. Bueno señores, bienvenido. Vamos a ver en qué. Vamos a ponerlo en normal.
¡Podemos mantener esta línea! Nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rito de paso, nuestra gran aventura. Déjenme decirles que no fue ninguna aventura. Thank you.
¡Las ventanas! Las nuevas máquinas mortíferas, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. ¡Vencieron a los nuestros en la iglesia! ¡Debemos abrirnos paso! ¡Infantería, cuenta con nosotros! ¡Detrás de ti! ¡Usa esa ametralladora! ¡Arrasa con todo! ¡Conductor, no te detengas! De aventura, hallamos miedo, y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra es la muerte. ¡A carga! Thank you.
Si presionan, presionamos. De vez en cuando, presionamos tanto que la luz se cuela entre las nubes y el mundo fuera de la guerra brilla, pero fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo y el mundo es la guerra. Pero detrás de cada mira hay un ser humano. Nosotros somos esas personas. Somos los hartos y los inocentes, los honorables y los criminales. Somos los obligados a ser leyenda y los olvidados en la historia. Somos los caballeros del cielo, los fantasmas del desierto y las ratas en el lodo. Estas son nuestras historias. Guerra cubrió el mundo. Viejos imperios y nuevos mundos. Modos antiguos y nuevas ideas. Toda la humanidad luchaba por la libertad, la tradición, el orgullo nacional, el progreso, los viejos y nuevos modos. Dios, por cientos de grandes ideas, marchamos a la guerra para dar fin a todas las guerras y teñimos el mundo de rojo. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir, pero nada podía prepararme para lo que vi. Las nuevas máquinas de guerra, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. Señor. Townsend, vamos, te pierdes de la diversión. ¡Bien, Jimmy! ¡Fuego! Revisé todos tus papeles. No se preocupe por mí, señor. Haré todo por la patria y el rey. Mira, hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí. Toma esas, por favor. Y ven a conocer a la gran paz. La mujer que siempre ha soñado. ¡Vengo con un nuevo conductor!
No, sin groserías. A ella no le gustan las groserías. Finch. Edwards. ¿No lo habías hecho? ¿Qué es lo que no había hecho? ¿Por qué te metes, McManus? Tranquilo. Ella te va a cuidar, ¿sí? Bien, chicos. Esta es la buena. Nuestras órdenes. Acabar con los alemanes. Y destruir las posiciones de artillería en el camino. ¿Finch? Sí, sí. Y después iremos a Francia, al pueblo de Cambrai. Y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y tragos. Así que seguro se divierte. Seguramente matamos, ¿no? Vaya, qué bueno que estamos en buenas manos. Tranquilo, McManus. No lo olviden, muchachos. Hagan su trabajo, cuídense entre ustedes y la gran vez los cuidará. Que Dios se apiade de nuestras almas. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edward? Claro. ¡Ahora, a toda máquina! Pelechando, McManus. Los pájaros pelechan. Le arrancaré todas las plumas a ese... Cuidado. Esa paloma podría salvarte la vida. Es nuestra única línea de comunicación. ¡También ahí arriba, Edward! ¡Sí! Empiezo a entender cómo funciona. ¿A qué te dedicabas en casa? Manejaba un auto. Era chofer. ¡Alto! Es distancia suficiente. La infantería sale con el primer silbido y luego nosotros. ¡Cielos! ¿Alguna vez vieron algo así? Yo sí, lamento decir. Escuchen, vamos a acabar con los cañones de ese molino. ¡Den espacio a nuestros chicos! ¡Es nuestra señal! ¡Adelante! ¡Nos disparan! ¡La artillería está destruyendo a nuestros chicos! ¡Esas muertes no sean por nada! ¡Avancemos! Muchachos.
¡Nos movemos muy lento! ¿Qué sucede, Finch? ¡El motor está bien, señor! ¡Es el lobo! ¡Mantengan aquí la posición y eliminen todos los cañones alemanes! Ya, perdón. Buen trabajo, pero recuerden que el día todavía es joven. Un cañón de campaña menos en el que pensar, muchachos. El cañón nos va a frenar, ¡dispárenle! ¡Hay un cañón de campaña! Es nuestro único enlace con el cuartel general. Edward, ¿tú qué? ¿Necesitas un trago para calmar las manos? No bebo. Déjenlo para cuando lleguemos a Cambrai, muchacho. ¡Cañón de campaña! ¡Eliminado! ¡Rápido! ¡Acaba con ese cañón! ¡Ese tanque los va a hacer pedazos! ¡Edward, acércalo! ¡Artillero, a los puntos de... ¡Cuidado!
Sí. ¡Finch! ¡Finch! ¡Arranca! ¡Muévete, conductor! Primero nos toca a este, y ahora Finch está muerto. ¡Manus, contrólate! Llévanos a esa aldea, conductor. Ahí se oculta la artillería. ¡Cañón de campaña!
cañón de capacitación justo allá. ¡Cuidado, Edward! ¡Orientame hacia donde nos dispararon! ¡Dios, cañón! ¡Ahora acelera, Eduardo!
¡Artillería adelante! ¡Acabemos con todos ellos! Aguantarlo.
llenan de lodo. Señor, de Townsend. ¡Fuego de artillería! ¡Tres, uno, cuatro, dos, tres! ¡Prepárenlo! ¡Marcando! Bien, muchachos. Todo un honor servir con ustedes. Enciende a vez. ¡Fuga de combustible! ¡Paso! ¿Ves? ¡No! Queremos un respiro. Queremos un respiro. ¡Vamos, Bess! ¡Vamos, Bess! ¡Ah, ya basta! ¡Bess, ya basta! ¡Basta! Se detuvo. ¿Y tú te vas a quedar ahí parado? Mm-hmm.
mucha niebla. No puedo ver más de 20 yardas. Atravesemos el campo. Edwards, yo conduciré. Sal a reconocer el terreno. No te hagas el héroe. Solo haz tu trabajo. Queremos pasar de una pieza, ¿sí, Edwards? Si encuentras problemas, estamos a tu lado.